Soy Julia Pelletier, trabajo aquí en Olala Bordeaux. La empresa se dedica a primero vender vinos, una pequeña selección de vinos de la región de Bordeaux y también de otras partes de Francia. Y la actividad principal también es proponer tours a los visitantes que vienen a Bordeaux de cada país. Tours en los viñedos, visitas de Bordeaux también, en las diferentes regiones que están afuera de Bordeaux, y hacemos visitas privadas o no, como tours públicos, y bueno, pueden ser en diferentes idiomas, inglés, español y francés. Están cerca de los ríos aquí en Bordeaux. Es verdad que hay la Garona, que es el río de Bordeaux, la Garona que empieza en el Pic d'Aneto en España, en los Pirineos, pero lado español. Y al norte encontrar la Dordogne, que empieza en el centro de Francia. Y los dos se juntan y es el estuario de la Gironde. De arena y de gravas, que son pequeñas rocas. Sí, sí. Bueno, esta región se llama en francés grave, que significa gravas, que es igual del suelo. Y aquí lo mismo, igual al norte, que es el Médoc, es donde vamos esta tarde. Y a propósito de este tipo de suelo, es mejor plantar Cabernet Sauvignon. Me llamo Mathilde da Silva, yo soy guía en el château au Breton-la-Rigaudière y también estudiante. ¿Qué vinos se están preparando ahora? Ahora tenemos que preparar un tipo de vino que es un poquito raro de ver en un château, que es un vino kasher para las personas judías. ¿Los judíos? Judíos, sí, bueno. Sí, y ahora es el momento de la última etapa de la fermentación. Aquí somos en la sala de barricas para el envejecimiento del vino, de los tintos del château que vamos a producir en Château au Breton-la-Rigaudière. Todos los sedimentos en rotación, suspensión, y aquí vamos a hacerlo con... El tostado, el torrado de la madera, que es media. Media plus, pero hay algo poético que decir al chateau, puede ser conocer el jardín o las flores. El vino Triano de la Rigaudière es un vino muy interesante porque primero es del año 2014, es un vino que podemos beber ahora y también es un vino con un característico muy interesante, diferentes tipos de aromas, y es un vino que podemos beber primero antes de cenar o otro, y es interesante porque es una mezcla no común. Es decir, Cabernet Sauvignon y también Merlot. Es decir, que vamos a tener muchos aromas de frutas. Y también es un vino rondo con estructura muy interesante. Y un vino ahora que tenemos que comprar. Este edificio que tenemos a nuestra espalda es uno de los más emblemáticos e importantes turísticamente y enológicamente hablando. Es la Cité de l'Evin, la ciudad del vino. Con nosotros está Bruno Cuifart, que es guía turístico de Nueva Aquitania. Bruno, realmente es un edificio emblemático, ¿no? ¿Este? Sí, claro. Buenos. estamos aquí efectivamente cerca de uno de los totems de Bordeaux, que se llama la Cité du Vin,
que confirma Burdeos también como sitio du vin, la ciudad del vino. Es decir que, bueno, el apellido del edificio, del museo, habla también de Burdeos, pero más allá del patrimonio, diremos, vitícola de Burdeos, hemos querido aquí hacer algo que habla de todos los viñedos en el mundo, que habla de las culturas del vino. Un lugar que acoge a unos 500.000 visitantes por año. Muy importante. Pero es que aquí tenemos otro también de los puntos que no se debe perder, imperdibles del turismo y de la gastronomía de Burdeos, Les Halles de Bacalán. Sí, esto claro. Es reciente, no hace mucho sí, que se abrió, ¿no? Sí, claro, hace unos años, 2 o 3 años, que fue inaugurado este nuevo mercado, mercado-restaurante, y claro, se sabe que la cultura del vino en nuestra región es una cultura liada a la gastronomía y viceversa. Es decir, que no podíamos pensar en algo que refiere al vino sin tener algo que refiere a la gastronomía muy cerca. Y eso es expresamente porque hemos creado aquí al centro de un barrio emergente, histórico emergente de Burdeos, este nuevo mercado-restaurante Les Halles de Bacalán. Bacalán fue antiguamente una zona portuaria, estamos aquí muy cerca de la base submarina, una huella de la Segunda Guerra Mundial construida en 1943, y renace el barrio gracias a unas nuevas construcciones cerca de la Cité du Vin, que llama la atención cuando el visitante llega, llama la atención también el puente levadizo muy, muy cerca. Entonces era importante para la ciudad de Burdeos hacer que el visitante, el turista, sale del centro histórico, el triángulo muy conocido, y que para que descubra estas nuevas zonas, estos nuevos barrios que forman parte de la ciudad de Burdeos. Y para el transporte urbano, terminamos de ver el tranvía que articula toda la ciudad, que se puede ir en minutos de un extremo a otro de la ciudad. Esto ayuda mucho para el turista para ver y aprovechar el tiempo cuando la visita. Y eso fue expresamente también porque hemos arreglado el tranvía en Burdeos, para permitir al visitante, al bordelés, que no vive en el centro de la ciudad, darle la posibilidad de alcanzar estos barrios nuevos gracias al tranvía, que permite efectivamente hacer que del centro, no estamos muy lejos, falta 15 minutos del centro, 10-15 minutos del centro con el tranvía para alcanzar la Cité du Vin y este mercado Les Halles de Bacalán. Bruno Cuifar, muchísimas gracias. De nada, un placer. Je suis Aurélie Lascourège, en charge des relations médias de la Cité du Vin. La Cité du Vin, c'est un lieu culturel qui a ouvert en 2016 à Bordeaux et qui est dédié au vin et qui parle de vin comme d'une culture et d'un patrimoine universel qu'on partage à travers le monde. Et à travers notre exposition permanente, nos expositions temporaires, événements et ateliers, on essaye de partager à nos visiteurs du monde entier comment le vin a influencé la vie des hommes à travers la planète, leur mode de vie, les habitudes. Et c'est toute cette grande histoire que la Cité du Vin présente à ses visiteurs tout au long de l'année. Thank you.
El lugar donde nos encontramos es la Cité del Vin, la ciudad del vino de Burdeos. En este lugar se concentra una gran parte de la cultura del mundo del vino a nivel mundial. Es un lugar que se puede encontrar exposiciones temporales, permanentes, lugares para encontrarse con amigos y celebrar el tema de la cultura, biblioteca y en el séptimo piso, restaurante, Les Cèdres. Vengan cuando acudan a Burdeos a visitar la Cité del Vin. Van a aprender mucho de esta cultura y este arte. Gracias.